Duque envió carta a Joe Biden tras petición de Petro de indultar a Simón Trinidad. Sus actividades financiaron el terrorismo. El expresidente de la República, que se declaró como un hombre comprometido con la justicia y la democracia, expresó su rechazo con la petición del actual gobierno de que se indulte a Juvenal Ovidio Ricardo Palmeira Pineda, que paga una condena de 60 años en Estados Unidos. Con una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el exmandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez, expresó su preocupación por la decisión del gobierno del hoy presidente Gustavo Petro de pedir al país norteamericano el indulto de Juvenal Ovidio Palmeira Pineda, más conocido como alias Simón Trinidad, que hoy por hoy cumple una condena de 60 años, al ser encontrado culpable de secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos. Duque, que se presentó como un hombre comprometido con la justicia y la democracia, no ocultó su indignación por la solicitud que busca beneficiar a Palmeira Pineda, ex líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pues según él, sus actividades incluyeron financiar el terrorismo, supervisar ataques violentos y cometer graves violaciones de derechos humanos, lo que provocó el desplazamiento y el sufrimiento de innumerables civiles. En la misiva, Duque insistió que otorgar el indulto al ex insurgente, que fue encontrado culpable del secuestro de Mar González, Thomas Hobbes y Ken Stansel, liberados por tropas del Ejército Nacional en la Operación Jaque, efectuada el 2 de julio de 2008, enviaría un mensaje preocupante a las víctimas de estas atrocidades y a la comunidad internacional, y que, del mismo modo, socavaría décadas de esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad en el territorio nacional. Iván Duque le recordó a Joe Biden el extenso prontuario de Simón Trinidad. En la exposición de motivos, si se puede denominar de esa manera, Duque en su carta explicó cómo Trinidad contribuyó a que las FARC emplearan tácticas que devastaron comunidades, y denunció desestabilizaron regiones en un actuar que violó el derecho internacional humanitario. Sus acciones incluyeron estrategias de extorsión, narcotráfico y violencia sistemática, cuyos efectos aún persisten en la sociedad colombiana, afirmó. Duque recordó cómo para una buena parte del país este hombre simboliza el inmenso sufrimiento infligido durante lo que llamó periodos difíciles de la historia, motivo por el que pensar siquiera en indultar a un hombre que, en su concepto, jugó un papel fundamental en la perpetuación de la violencia, sería causa para que se afectara la confianza de las víctimas y sus familias en el sistema de justicia, y legitimaría las acciones de quienes violan los derechos humanos, precisó. Y dirigiéndose a Biden, y en uno de los apartes en los que resaltó su capacidad de ser un líder con un compromiso inquebrantable con la justicia, la paz y la dignidad humana, y en consecuencia como uno de los alfiles del Plan Colombia, también indicó que, así como ha sido fundamental para fortalecer la capacidad de Colombia para combatir el terrorismo y el crimen, le pidió que desestime la petición hecha por el gobierno a través del embajador Daniel García Peña. El pueblo colombiano valora profundamente su dedicación a la rendición de cuentas y a la preservación de los avances logrados gracias a estos esfuerzos conjuntos. Usted ha apoyado conscientemente a Colombia en la lucha contra el terrorismo y apeló a su sentido de responsabilidad para asegurar que este importante asunto sea abordado con el mismo compromiso que ha definido su liderazgo, expresó Duque Márquez. Por último, agradeció al mandatario estadounidense por la atención a un tema a su juicio crítico y también por el apoyo duradero y liderazgo ejemplar a Colombia en su etapa como senador vicepresidente de Barack Obama durante 8 años, 2009-2017, y ahora en su condición de jefe de Estado de Estados Unidos. Esta carta de Duque contó con el apoyo de sus simpatizantes, que a través de las plataformas digitales expresaron su indignación con la intención de Petro y su gobierno.